Gracias, Jairo. En otras noticias, varios apartamentos abandonados en Altos de Santa Elena fueron invadidos por familias de escasos recursos. Las personas que los ocupan dicen que no tienen a dónde ir ni cómo pagar un arrendo. Carlos Aponte, buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación a esta hora en el sector. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, hasta ahora las autoridades cumplen un proceso de desalojo en el sector de Altos de Santa Elena. Son por lo menos 50 familias las que han llegado a este sector de la capital del Valle a ocupar algunos apartamentos que han estado abandonados por más de 8 años. Ellos señalan que no tienen dónde ir y que por cuenta de la pandemia se han quedado sin dinero para pagar los arrendos. Por eso tomaron la determinación de llegar hasta este sector e invadir estos apartamentos. Hasta estos apartamentos abandonados desde hace más de 8 años llegaron varias familias. La necesidad es la bandera de lucha. Dicen que están ocupando estos predios porque no tienen dónde vivir. Piden ayuda a la administración municipal para que les dé un lugar digno donde poder ubicarse con sus familias. Como me vi en la penosa situación de no poderle pagar al señor del arriendo, ¿cierto? Y al ver esos apartamentos acá, pues tomamos la iniciativa de ocuparlos. No queremos invadir ni nada de eso, no lo estamos pidiendo regalado ni gratis. No tenemos cómo alimentarlo en estos momentos, estamos en la calle, no tenemos cómo pagar el arrendo. Mis 4 niños que tengo son menores de edad. Y a nosotros, por lo menos por ser desplazados, a mí no me han solucionado una vivienda. Muchas de estas familias son desplazadas por la violencia y no han logrado tener un apoyo del Estado. Son apartamentos que no sé por qué tienen que venir a hacer apartamentos para que vivan los murciélagos, vivan los animales ahí y nosotros viviendo en la calle. La idea es nosotros poder aportar nuestro grano de arena, que es nuestro tiempo que estamos aquí, que nos den de una manera cómoda un sitio de esto para poderlo habitar y poderlo pagar de una forma pacífica. La Secretaría de Vivienda de Cali, por su parte, llegó hasta esta zona. Dicen que no van a permitir invasiones ilegales y señalan que en un mes se reactivarán las obras en estos apartamentos, los cuales ya están asignados a varias familias que fueron censadas con anterioridad. No vamos a permitir de ninguna manera que se sigan presentando ocupaciones ilegales en cualquiera de los predios del municipio y el mensaje para la comunidad es que por favor eviten entrar en la ilegalidad y que no se les va a permitir más ese tipo de acciones. De este operativo a esta hora participa la Secretaría de Vivienda, la Policía de Infancia y Adolescencia, el SMAT y también la Personería, quienes están garantizando los derechos de las personas que llegaron a ocupar este sector de Altos de Santa Elena. Yo me despido entonces desde aquí, desde el sur de la capital del Valle. Sigan ustedes conectados con más información porque el noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.